Aquil Brighton, que está, lo tenemos en la portería, Steele, como es de costumbre. Lo tenemos a Bellman, a Westberg, a Dung y a Stupiñán en la parte del bloque defensivo. Avanzamos y lo tenemos a March, a Gross, a McAllister, Caicedo y Mitoma. Yo lo adoro, lo amo a Mitoma, en serio. Ajá. Y en la parte ofensiva lo tenemos, por supuesto, no podía faltar Ferguson con la camiseta número 28. Alineación confirmada ya del equipo del Aqua Brighton. Este equipo, la presión que tiene, veremos hasta qué minuto lo puede sostener. Y aguántame que viene Mitoma. El pelotazo largo. Uy, el arquero se fue con pelota y todo lejos del área. Se salió del área. El arquero tuvo que tirarla con las manos hacia adelante porque se había salido del área. Hizo un mal cálculo, me parece. Hizo un mal cálculo, largo el pase para Mitoma. El arquero pensó que estaba dentro del área, la tomó y luego cuando vio que la pelota estaba afuera, la sacó con las manos hacia adelante y dijo, no es mío esto. Muy bien la reacción. Muy bien la reacción de Miesler. Porque sí, porque se iba con pelota y todo hacia afuera, porque era mano. Ahí queda muy mal en la cobertura Lysley, el 2 prácticamente le pasa la pelota y le come la espalda a Mitoma, pero apareció muy bien el arquero. Líneas allá, Bellman, el centro al área, le quedó sola y Liga, el segundo palo, se lo perdió. Se lo perdió y Lee marcó mal Stupiñán. Le ganaron la espalda al ecuatoriano. El centro de izquierda a derecha se pasaron todos. Y Lee en el segundo palo no lo tomó Mitoma, que iba con la marca. Menos mal para el Brighton. Le quedó un poquito larga. Alcanzó a meter el puntín y le salió débil a las manos del guardameta. Steele se acaba de salvar el Brighton. Sí, pero fíjate, los duelos del lado de ofensivo también se da defensivo. Summerville con Purvis y Mitoma con Aileen. Aileen muy bien llegando a esa oposición del segundo palo, pero fíjate si el extremo no ayudaría. Mitoma. Es gol. Mitoma cierra muy bien colaborando con la espalda de Purvis y Stupiñán y lo molesta y hace que el remate sea deficiente. A ver, por derecha March tira en el área. Tira en el área, March, espera a Mitoma en el segundo palo y se la maga va al centro para el campo. De ese está Mitoma. ¡Rebota! Sin embargo, Wester le da la pelota al espacio, entre línea al espacio, y a partir de ahí toda jugada individual de Mark. Engancha hacia adentro, hacia afuera, termina un centro con derecha, segundo palo. Mitoma le gana el duelo a Aileen. Aparece muy solo, pero muy solo McAllister. ¿Por qué? Porque Koch se metió hacia el arco al lado de su arquero Meisler. Sin embargo, McAllister la pone al palo derecho. 1-0 Brighton. Sí, mira, el Leeds vuelve a presionar arriba en el área del Brighton. Porque sabe que si lo presiona en salida, lo puede agarrar descolocado y abierto. Pero y aguántame que se viene Mitoma. A la carga del Brighton, sigue Mitoma, va a pisar el área. Qué mal quedó parado, que lo dice. Mitoma, por dentro. ¡McAllister! ¡A colocar! ¡Se lo perdió! ¡Se lo acaba de perder McAllister desde el punto penalti! ¡Increíble! ¡Solito! ¡Mamita querida! ¡Tenía para ganarlo en el primer tiempo el Brighton! Solo Mitoma por la izquierda, no lo marcó nadie, quedó mal parada. El Leeds tiró la pelota al centro, donde en el punto penalti McAllister le metió el borde interno, la quiso colocar. Abrió demasiado el pie y la tiró cerca del palo derecho. Se salvó el Leeds, pero se la pierde más que nada el Brighton. Gran jugada colectiva, ¿por qué? Porque Purvis Stupiñán, Mitoma amaga a dársela al pie, sin embargo va a la espalda de Ashley. Pica muy bien a la espalda, persigue muy bien Alice desde atrás. Sin embargo, entraba muy bien McAllister en el punto del penal. Penal en movimiento, la tuvo el Brighton. Lamentablemente fue muy desviada, muy desviada.